Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito. No olvides suscribirte a este canal. El día de hoy escucharemos a los ticos, donde podremos ver cómo desmeritan a los equipos de la MLS. Pudimos ver que recién eliminaron un equipo mexicano, el Toluca, a manos del Herediano, pero fue un encuentro con muchos errores para el Toluca. También se pudo ver que el Saprissa perdió ante Costa Rica, pero ganó en Estados Unidos y aún así quedaron eliminados. Mucho se decía que el Saprissa venía con todo contra el New England, pero le salió todo en su contra, perdiendo en 4-0 a favor de New England. Y así, mis amigos, reaccionaremos a los comentarios del Tico, a un punto de llorar por esta humillación que vivieron en los Estados Unidos. Veamos. De hecho, vea, ya Tío Temas ahí puso la vara que usted venía diciendo, lo que decía Joseph, que siempre hay que creer en los procesos y la vara. Voy a tirar un par por ritos de saludos. Ahí dice Don Eder Gutiérrez, se perdió la autocrítica. Por acá dice, qué mala liga, dice Will Better. Dice, qué mala liga, Campbell no más. Muy buen jugador, pero ya dio todo. Por acá dice, Karevich se queda 2030, dice Diego Méndez. Dice, qué rico estar facturando como Campbell y no estar haciendo ni gorra, dice Mariano Ramírez. Dice, por acá, Porritas, dice Eddie Castro, hoy no duermes de la felicidad, después de tanto meme en contra de nosotros los morados, estoy feliz. Y le dice Chris Sancho, tan bañazo, nunca han ganado algo importante afuera. Bueno, este madre no está, ni lo voy a leer. Tal vez es muy joven. Sí, tal vez es muy joven. Dice por acá, sí, que tiene como 20 años para más se hacen llamar los grandes de CONCACAF cuando las 3, 2, bueno, fueron pulseando empates y bueno, no sé qué es esta vara. Qué triste, soy morado, pero qué triste ver la falta de competitividad de parte de los equipos de nuestro país. Y es la realidad, Medford lo dijo, después de Saprissa ningún otro equipo ganaría, hizo Gustavo Mora también, eso fue Ricardo León. Aquí dice por acá, qué vergüenza con el New England, hacerlo venir hasta acá a comerse las cosas de la abuela. Más a pesar, por tu sabía. Cabrón, por lo menos eso, man, por lo menos que sufran con eso. Sí, claro, dice Randa la Barca. Aquí. Uno nunca sabe que el calor los joda, man. Sí, sí. Vea lo que dice Randa la Barca. Saludos para Randa ahí, ex Procter. Saludos a Manolo. En el Morera le damos la vuelta. En serio, de acuerdo con que se perdió la autocrítica y que los padres están en zona de confort. Que Karevich ya debería ser un SMI. Dice, qué gran punto. Dice, sigue inventando y haciendo rotaciones innecesarias. Por eso la liga no logra consolidar un equipo titular de eso. De esos que uno ya hasta se sabe la alineación y por eso mismo es que no logra hacer algo diferente, algo sorpresivo. Saludos y un abrazo a Don Randall. Un saludo para Randall que cumplió media teja un día de eso. Saludos, sí. Dice Tico Brujo, los morados celebran y lo sacaron en repechaje. Por acá dice, hay equipos que se van compitiendo, otros que se van dando vergüenza. Ese es el torneo de verdad. Viva la Copa Estelí, dice Marvel. Melvin, excelente programa, gracias. Por acá dice, fácil. Le remontan, metieron 4 al Santos, le ganaron al América, al Estelí, meterle 5 a este equipo de Estados Unidos tan malo, es fácil. Ánimos, Manu, dice José Efraín Blanco Masisi, pásenme un trago de eso que está tomando, mi amigo. No, y vaya a echar las motivacionales, man. Sí, hospitales, weón, lo que sea, weón. Qué bueno, man. Le voy a decir a mí, porritas, que Raspe gane con la retro. Raspa, si un mismo número se repite 3 veces, gana el premio indicado. Si aparece la palabra Raspa, participa directamente en el sorteo de la Rueda de la Fortuna, puede ganar hasta 20 millones de colones. El valor del boleto es de 500 colones. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien, porritas. Pero así la verdad. Yo siento que usted se está jugando como Karevich, está jugando atrás. No ha querido decir lo que siente. Madre, no, es que yo le voy a decir lo que siento. No, pero madre. Con confianza, madre. No, es que digamos, yo soy de hablar hasta que se esté eliminado. La próxima semana. La próxima semana, madre. Madre, ¿sabe qué es lo que creo yo? Es que ¿sabe qué es? A mí me da gracia, weón, porque la gente no mide, weón. Es que, madre, la gente cree que los equipos de aquí, madre, juegan un vergazo y que van a ir allá a ganar y la vara. Y es como, madre, o sea, estamos hablando que uno de los cambios que metió la liga para hacer un revulsivo es un señor de 40 años. Es como Saprissa. Madre, Saprissa juega lo que juega Mariano. No es que uno crea, madre, simplemente, digamos, yo lo de Saprissa, como yo se lo dije, porque Ramón aquí se puso a jugar y gracioso, se me pone, dice, jugar bien para perder. Y yo, no, weón, el punto es que Saprissa hizo el mejor partido de su historia para perder, porque eso es lo máximo que le puede dar, weón. Entonces, madre, a mí me da mucha gracia porque de verdad había gente, de hecho, madre, mucha gente en la quiniela hoy que había esos puntos extra, madre, puso la liga ganando 2-0, y yo dije, madre, ¿en qué cabeza la liga va a ir a ganar allá, weón? Esos más juegan.
pero la gente deja pasar esa vara y se enferma. Si usted ve aquí, mae, vea que Saprissa ha hecho un campeonato malísimo, mae, y si gana el próximo, pues el partido que le queda faltando va a estar de cuarto. Es la misma hora que la liga. Es más, y si no hubiera perdido puntos con San Carlos, creo que empataba la liga en puntos. Pero ¿qué campeonato ha hecho Saprissa y qué campeonato ha hecho la liga? O sea, esa temporada, mae, es como que hay que sentarse y ser realista, weón. Entonces, mae, es el punto. Yo estoy tranquilo y feliz, mae. Yo sé que, es más, hasta el New England puede meter dos goles más aquí, weón. Y no sé, hay que ver. Mae, yo sé que la liga va a salir a darlo todo, a buscar remontar, pero, mae, un 4-0 es una vara complicada. De hecho, yo lo único 4-0 que me acuerdo que se haya dado vuelta es, mae, creo que con un Deportivo La Coruña hace Milan, una vara así, como que ganan 4 en un lado y después meten 5 en el otro y fue un desorden, pero, mae, sí, que usted diga. Ah, más, ese 4-0 se le da vuelta. No, mae. El del Barcelona contra el PSG, pero que fue averiguadísimo. Sí, que eso fue ahí. Y el de, bueno, el Liverpool eran 3. Pero, mae, es que yo siento que ya 4 goles ya es mucho, weón. Hay que ver, no sé. Yo por eso le digo, mae, que yo voy a sacar todo mi bar, mano, cuando ya la liga quede realmente terminada, porque ahorita está en el aire, weón. Yo no me voy a poner aquí a hablar y a tirar y toda la vara si la liga le queda la mejenga de vuelta. Mae, uno nunca sabe que el calor cocina a esos maes. Uno nunca sabe porque el partido va a ser como a las 5 o 6, no sé a qué hora será. Ma, es un calorón, ¿eh? Uno nunca sabe que tal vez les pase facturas ahora. Entonces, ma, yo voy a hablar hasta que la liga quede eliminada. Y lo mismo era de hasta que la liga quede eliminada, yo voy a hablar. Y ahí sí puedo tener un buen rato para hablar y rinzas y no va a faltar porque, de ma, yo creo que ya esa semana, de los marcadores a como quedaron, yo creo que así van a quedar las llaves, o sea, Heredia va a pasar claramente contra el Robin Hood, es más, Heredia va a ganar en Surinam, eso es de fijo, y la liga, mae, acá es probable que pierda, mae. Depende de qué tanto se cuiden esos más, qué tanto más bueno ponen al inicio, pero lo de la liga yo creo que ya está más que resuelto, bueno, como lo decía Manolo, es que son 4. Sí, sí, ya la serie está sentenciada, desde mi punto de vista. El juego de vuelta para ir afinando garganta, para ir a gritar, mae, es 14 de marzo, 7 de la noche. Mae, y yo creo que don Joseph, por haber dicho esa vara, se va a tener que comer el no sacar al mae de una vez. Porque tal vez si usted el mae pregunta, no, y mae, tal vez si el mae verás. Sí. Bueno, mis chicos, hasta ahí lo que pudimos escuchar acerca de estos comentarios, donde dicen que están en completamente un desorden y que dejarse ganar de esa manera fue hacer el ridículo. Y que a su liga les falta mucho por mejorar. Dieron a notar muchos malestares, pero los resultados son los que hablan por sí solos. Y así es, amigos, esto fue todo por este video. Si te gustó, no olvides dejar tu like y déjame saber cuáles son tus impresiones acerca de este encuentro en la cajita de comentarios, aquí en Viralcito.